Soy Juan Menéndez Granados, alguna gente me llama Juan Sin Miedo y soy deportista extremo, explorador y aventurero. Ser explorador y aventurero para mí significa querer superar tus límites, querer explorar lo desconocido, querer conocer los lugares más extremos, las culturas más remotas, las gentes más interesantes. Exploración en aventura no importa tanto el qué hagas, sino el cómo lo hagas. Tratar de llegar al Polo Sur en bicicleta era algo que se llevaba mucho tiempo pensando, pero que nadie todavía lo había intentado de una manera muy seria. No necesitaba mucha motivación porque, bueno, pues cada poro, cada célula de mi cuerpo quería llegar al Polo Sur. La gente se cree que para hacer estas expediciones tienes que estar como una cabra y no es así, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada, sobre todo en los peores momentos, en los que estás solo. No tienes a nadie que te diga, venga, tranquilo, métete en el saco, descansa, que yo me ocupo de derretir la nieve y mañana salimos de aquí, no te preocupes. Hubo una frase muy importante que nos dejó Mandela y que además fue una persona muy luchadora y que peleó por sus sueños y por los sueños de mucha gente. Y viene a propósito de lo de Juan Sin Miedo. Y es que el coraje no es ausencia de miedo, sino la superación sobre él. No es que no tenga miedo, sino que no tengo miedo a enfrentarme a mis miedos. Y yo creo que el miedo es algo innato en nuestras vidas. Tenemos miedo potencial a todo, pero tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos y superarlos.